Lo que escucha mi castellano, soy de Chile, o sea, voy a hablar en castellano. Yo viví por acá, por lo tanto, también si alguien pregunta en catalán, no hay problema. Esto de Tejerres y el título de esta charla, cómo introducir a Jesús, cómo implementar sistemas de articulación colaborativo, y esto de las jerarquías a la colaboración. No hay un sistema bueno y un sistema malo, ¿vale? Que funcionemos en jerarquía tiene sus características, tiene su forma de ser, que funcionemos en esquemas colaborativos tiene sus características y sus razones también. Este trabajo que vamos a presentar es bastante inédito, lo hemos presentado hace un par de semanas en Colombia como por primera vez. Se basa en un análisis, en un estudio de buenas prácticas que hemos hecho de organizaciones en el País Vasco, hemos conversado también acá en Cataluña. Por ejemplo, directamente en lo que pasa en la institucionalidad pública, hemos visto otras empresas, otras organizaciones del tercer sector y hemos tratado de sistematizar esas buenas prácticas y esas experiencias, ¿vale? Por ahí Jesús habla que yo soy ingeniero, ¿vale? De hecho, estudié en la UPC aquí mismo. Pero este trabajo es una mezcla de todo. Este trabajo tiene mezcla de psicología, de economía, de biología. Vamos a hablar de biología y vamos a entender qué es esto de la colaboración también desde la biología, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar. ¿Qué es la colaboración? Antes que empecemos. La colaboración, aunque queramos definirla, nos podemos meter a la Wikipedia. Al final es un acto que nace, como yo les decía, de la biología, ¿vale? ¿Ustedes ven esto? ¿Qué es lo que es? Una mano. Una mano. Uno de los factores que nos diferencia con otros animales, entre comillas, los más cercanos que podemos tener, que son los simios, los gorilas, etc., es que tenemos una mano, ¿vale? Y se han hecho objetos para que nosotros los manipulemos, ¿ya? Y tenemos otra característica. ¿Qué me podría decir? ¿Qué nos diferencia con los más cercanos que tenemos, los gorilas o los simios? ¿Qué característica podemos tener que nos diferencie? Además de la mano, que es más movible. ¿El intelecto? Bueno, el humor también. La piel, ¿vale? La piel, porque es una piel bastante despejada, dentro, obviamente, pero bastante despejada. Estos dos elementos, si tomamos nuestra mano, tomen su mano y colóquenla en el compañero o la compañera que tengan al lado. Está ahí solo. ¿Qué hace eso? Contacto. Efectivamente, la colaboración es intrínseca a la biología y es intrínseca porque tenemos la capacidad de conectarnos, ¿vale? De conectarnos con nuestras manos, con nuestra piel, ¿vale? Conectarnos no me refería al aspecto de intimidad que todos conocemos, sino generar intimidad, ¿vale? Y es una intimidad que generalmente podemos generar los seres humanos, ¿vale? Por lo tanto, la colaboración tiene que ver cuando aceptamos esos procesos de conectarnos, ¿vale? La no colaboración tiene que ver cuando negamos eso, ¿ya? Y aquí voy a ir a un concepto. Ahí habla que las características de la colaboración tienen que ver con las personas, con la comunidad y la fraternidad. La fraternidad, en realidad, nosotros la hemos puesto desde un punto de vista organizacional, pero en realidad, desde la biología hablamos del amor o del eros. Hay un biólogo que se llama Humberto Maturana, que trabajó con otro señor que se llama de apellido Varela, y ellos definieron el amor como la aceptación del otro como un legítimo otro o como una legítima otra. La aceptación de otra como una legítima otra, o la aceptación de nosotros mismos. En la medida que nos aceptamos tal cual somos, estamos generando procesos de fraternidad. Es donde el amor surge. Eso del amor definido desde el punto de vista de la biología. Cuando nos negamos, es que justamente no estamos actuando con amor. Por lo tanto, los procesos de colaboración se quiebran. Cuando nosotros establecemos elementos de ego, de diferencia con alguien en nuestro trabajo, en nuestro espacio, ya estamos quitando la fraternidad, que es una fuente de la colaboración. Para que la colaboración exista, es un proceso biológico. Creo que hasta aquí estamos todos de acuerdo.
Todo esto son estudios que se han hecho en la biología, la psicología, etcétera. Todo lo que estoy hablando lo pueden buscar en la Wikipedia, Humberto Maturana, amor, y les va a salir esta definición. Por lo tanto, para que la colaboración surja, necesitamos personas que se conformen en comunidades donde su pegamento, es decir, el conectarse, tiene que ver con la fraternidad, con el amor, con la aceptación, ¿vale? Pero también necesitamos que esas comunidades tengan propósitos bien declarados, ¿vale? Las comunidades no se juntan por juntarse. Hay un núcleo que las une. Además de este pegamento a la fraternidad, hay algo que las une en círculo, como si tuvieran un tema en común. Una comunidad tiene un tema en común, que es su propósito, y esos propósitos tienen valores. Nuestro propósito acá puede ser educarnos. Nuestros valores son la transparencia, el respeto, etc. Pero también existen lo que llamamos paradigmas. Podemos tener conocimiento abierto, ¿vale? Nosotros generamos un conocimiento abierto para que se divulgue entre otras personas. También podríamos tener un conocimiento cerrado, con patente, y que solamente los que están aquí lo pueden saber, y después se autodestruye, ¿vale? Y tiene que ver con valores, o somos abiertos o somos cerrados, y eso es parte también de la colaboración, ¿vale? O yo acepto y abro el conocimiento, o lo niego y lo encierro, ¿vale? Y por último, la confianza y acción. Sin acciones no pasa nada, ¿vale? No pasan las cosas. El cuerpo aprende en la medida que nosotros vamos a un gimnasio. Vamos a un gimnasio como esto, ¿vale? De aprendizaje. Vamos a un gimnasio como lo que sabemos entrenar nuestro cuerpo. Vamos a un gimnasio. Nosotros, para poder desarrollar aprendizaje, necesitamos, como dice por ahí un estudioso, incorporar nuestro cuerpecito, ¿vale? Por lo tanto, la colaboración en sí es un acto biológico, ¿vale? Que se unen varios elementos, ¿ya? Y con esto rompemos el mito que tenemos estructuras colaborativas. No, lo que tenemos son estructuras donde las personas desarrollan ciertas capacidades que nacen desde su biología. Yo puedo negar y cerrar, o yo puedo abrir y conectar. Yo creo que hasta ahí estamos de acuerdo, ¿sí? Ahora, vamos a hablar de dos tipos de sistemas de articulación o gestión extremos, que es la jerarquía absoluta y que es la colaboración absoluta, ¿vale? Y vamos a usar dos analogías para poderlo entender de la manera más didáctica. No sé si ven la fotografía al fondo. ¿Alguien me podría decir lo que es? Está bien. Esto es para no tener problemas con algunos sectores. ¿No se ve? Bueno, esa es una fotografía de la Capilla Sixtina. Es la más típica. Jesucristo, los ángeles. No, que la hemos... Ah, no se ve acá. Vale. Al fondo hay una fotografía, ya se la imaginan. Los que han visitado la Capilla de Sixtina o han visto la pintura de Miguel Ángel. Jesucristo, los ángeles, abajo la gente en la tierra, el purgatorio y el infierno, ¿vale? Es una analogía. Es la analogía más allá de... Yo soy cristiano, no tengo ningún problema en decirlo. Esto es simplemente una analogía de cómo ha sido nuestra educación en general, ¿vale? Donde en el cielo está la cabeza, generalmente el organigrama, ¿vale? Y ahí están los jefes, y aquí ponemos, son los únicos que tienen la responsabilidad y autoridad para decidir sobre la sostenibilidad de la organización, ¿vale? Son los que deciden al final. Esto puede ser en el sector público, como en una empresa privada, en una fundación, etc. ¿Vale? Después tenemos la tierra, ¿vale? Después voy a hablar del purgatorio y el infierno. En la tierra están los que ejecutan el trabajo, generalmente. Dicen, no, los que están en el cielo, los que están arriba, no saben lo que estamos haciendo abajo, y nosotros somos los que tenemos contacto con el público, con la ciudadanía, si en el caso de una repartición pública, si una empresa con los clientes, etc. No entienden y tampoco reciben razones en torno a las decisiones que les afectan directamente, como cambio en la logística de los lugares de trabajo, nuevas reglas de relación con los clientes o usuarios, para optimizar tiempos, costes, etc. Creo que nos ha pasado todo que nos cambian las reglas y nos dicen, bueno, vale. Y entre medio está el purgatorio. Hay un grupo de personas. Insisto, esta es una definición extrema. Purgatorio están como los que no son ni de arriba ni abajo, ¿vale? Entonces dice, viven a mitad de camino entre lo celestial y lo terrenal, no pueden salir del espacio de sobrevivencia, ya que no los quieren muy arriba, pero tampoco muy abajo. Tampoco quieren ellos estar muy arriba y tampoco muy abajo, ¿vale? Realmente pueden ser asesores, cosas así, en una organización privada. Y por último, abajo está el infierno, que son los que echaron, los que sobran, los que
a los que le provocamos procesos de negación. Ojo, a veces nosotros, desde el silencio, desde la corporalidad, negamos a las personas, no solamente porque alguien las haya echado, sino porque las vamos aislando. Y esos son procesos de negación. Y pasa en la organización, en un proceso natural biológico. ¿Vale? Esto es lo que entendemos por una estructura generalmente jerárquica. ¿Vale? Esto es una analogía, ¿sí? No tiene nada más, no está ni más cerca ni más lejos de lo que nos puede pasar muchas veces. ¿Vale? Después vamos a entender que si bien existe en jerarquía, lo que se hace internamente es buscar procesos colaborativos. ¿Vale? Por ejemplo, una repartición pública como esta tiene una estructura, un reglamento, etc. Existirá toda una cosa muy, muy vertical, pero dentro existen procesos de colaboración entre las personas. ¿Vale? Habrán personas que se llevan muy bien y habrá personas que se llevan no muy bien. Creo que estamos hasta ahí. Ahora, ¿cómo aprenden estas organizaciones? En general, esto en genérico, en la teoría. Existen en las organizaciones tradicionales con marcada jerarquía donde las personas se acomodan al organigrama para proteger el metro cuadrado de su sueldo, del poder asignado, del reconocimiento por el cargo, las funciones. ¿Vale? Eso existe. Y así, existe una definición, etc. Insisto, esto muy... desde el punto de vista teórico, definiciones, etcétera, algunas veces se da y otras veces no se da. Realmente está ahí como muy sistema individualista. ¿Vale? Vale, vamos a ir al otro extremo. No sé si no se ve la foto, esta se ve un poco mejor. ¿Qué se imaginan? Si el otro era el cielo, el infierno, etcétera, ¿esto qué será? Volviendo otra vez a la tradición cristiana, ¿qué era lo feliz de la Biblia? Ah, el paraíso, el jardín del Edén. Este es un jardín ahí atrás. Entonces está, no se ve bien, pero está ahí Adán y Eva sacando una manzana, y los ángeles y leones y otras cosas por detrás, ¿vale? Entonces, generalmente hay un, no me acuerdo ahora el nombre, hay un científico, de hecho es catalán, que ha hecho todo un estudio a partir de lo que pasa con los sistemas vivos, con los sistemas de insectos, etcétera, y con los jardines, y eso lo asocia a las organizaciones. ¿Vale? Y desde ahí habla la organización. No me acuerdo ahora el nombre, después se los voy a dar, ¿vale? Para que lo apunte. Entonces, generalmente las organizaciones, tal cual en el otro espacio teníamos cielo, tierra, etc., aquí tenemos otras cuatro características. Primero, las organizaciones que colaboran en sí tienen ciclos. ¿Vale? Tienen ciclos. Y esto, ¿alguien conoce la cultura? Aquí los voy a poner en la cultura mapuche. ¿No? Bueno, una cultura indígena del sur de América, ¿vale? Está en una parte, la parte argentina y la parte chilena. Y ellos en su cosmología, todos estos pueblos tienen una cosmología muy bonita de interpretación de lo que es la vida, la organización, etc. Ellos basan su organización en ciclos, ¿vale? Entonces hablan que el invierno, y le tienen un nombre específico, es el ciclo donde todo se destruye, donde está el caos, donde está la crisis, ¿vale? Todas las organizaciones tienen crisis. Y es bueno que las tengan, ¿vale? Y ellos lo definen. Un jardín tiene invierno, ¿vale? Es donde truena, se caen los árboles, y yo creo que todos nos hemos visto últimamente con el cambio climático, con unas trombas de agua, viento y cosas que se destruyen. Segundo, resulta que viene la primavera, ¿vale? Que es donde se producen los procesos de innovación, donde se generan las nuevas semillas, donde se plantan, donde se cosecha, etc., donde se empieza a regenerar el jardín, ¿vale? Después viene el verano, donde cosechamos, ¿vale? Ahí cosechamos, sacamos y hay que guardar para el futuro, ¿vale? Ahí es donde una empresa le va bien y vende, donde una repartición pública tiene mucha conexión y mucha feeling con su usuario, etc. Y después viene el otoño, donde hay que descansar, ¿vale? Hay que dejar que la tierra descanse, etc. Entonces, un jardín tiene un ciclo, ¿vale? Si lo asociamos a un sistema colaborativo. Segundo, un jardín tiene personas, como si tuviera insectos, animales y todos se polinizan entre todos, plantas, árboles, lo mismo, ya lo vamos a ver más adelante, las organizaciones necesitamos y necesitan de personas que son diferentes, no todos somos iguales en una organización, y eso es claro, ¿vale? En un sistema colaborativo necesitamos de diversidad, hay personas que serán más líderes, otras serán... más estrategas, otros serán más articuladores o articuladoras, ya lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Por lo tanto, una segunda característica de un sistema colaborativo es la diversidad de personas.
Tercero, ¿qué necesita un jardín? ¿Ah? Un jardinero. No, vale. El jardinero. ¿Vale? Necesitamos del articulador. En las COPs, que ustedes las conocen, las comunidades prácticas, está el moderador o la moderadora. En un sistema colaborativo se necesita de ese rol como de araña, ¿vale? El rol del jardinero, que sabe qué abono, según la estación del año, hay que podar, etc. Según las conversaciones que estén ocurriendo, si hay crisis, bueno, resolverá de una manera, si la cosa va fluyendo, resolverá de otra manera. Este jardinero ojalá sea lo más invisible posible. Que no centralice mucho, porque si no, ya vamos a hablar de centralización y descentralización distribuida de los sistemas. Y por último, la fraternidad, que ya habíamos hablado, que es como los olores y el aroma. Todos nos gusta ir a un jardín que hay muchos colores y hay aroma, ¿no es cierto? Sobre todo en primavera, en verano, etc. Lo mismo, un sistema que colabora, más allá si existe, insisto, organigrama más estructurado o menos estructurado, existe la fraternidad. Eso hace que se sienta el buen ambiente, el buen clima, etc. Eso hace fluir, es como dijimos, como el pegamento, es como el aceite que deja que la organización y las personas fluyan de la mejor manera. ¿Vale? Estas son cuatro características clave. ¿Ya? Ahora, ¿cómo son los sistemas de aprendizaje? Como dijimos antes, en el dualista hay jerarquía, yo cuido mi metro cuadrado, etc. Aquí los sistemas colaborativos son menos comunes. ¿Por qué son menos comunes? Porque no nos han enseñado nuestro sistema educativo. Ojo, que nacemos con un ADN muy colaborativo, pero entre medio vamos a un sistema educacional que nos hacen competir, nos hacen compararnos con el otro, nos hacen... No es que la competencia sea mala, pero desde el punto de vista de quién es el primero, quién es el segundo y quién es el último, es lo que colocamos en nuestro ADN. ¿Vale? Recién conversamos por ahí que generalmente cuando una organización nace, está de moda la startup o los emprendimientos de nueva generación, ¿vale? Cuando lo hacen 4 o 5 personas, al principio es muy flexible. Y si les va bien, empiezan a crecer y lo natural que hacen es pongamos la estructura. Y de repente se sienten que ya no lo están pasando tan bien porque ahora les cuesta moverse, ¿vale? Y pierden esa frescura que tenían. Porque una de las características de la colaboración es pasarlo bien, ¿vale? A nadie en un proceso fraternal le gusta pasarlo mal, ¿vale? La colaboración fluye cuando lo estamos disfrutando y eso es parte también de lo que hablamos del amor, de la aceptación. Si lo estamos pasando mal, por lo tanto hablamos que tiene que haber lúdica en los procesos colaborativos, tiene que haber algo que nos incentive. Lúdica no significa que vamos a estar jugando a cada rato, etcétera, sino que tiene que haber algo que nos permita disfrutar lo que estamos haciendo. Por lo tanto, los caminos, hay dos caminos de implementación de sistemas colaborativos que son los menos comunes y los que menos sabemos hacer. ¿Por ahí alguien levantó la mano? No, perdón, estaba comprando salida agua. Digo aire. Ah, vale. Es que hace fresco. Entonces, tenemos un camino secuencial, ¿vale? Que el que decimos que es importante que cuando vamos a empezar a hacer procesos colaborativos sea secuencial, ¿vale? Nosotros estamos trabajando con un par de organizaciones en el País Vasco donde lo hacen de consenso rápido, es decir, una organización decide cambiar un sistema colaborativo y de la noche a la mañana cambian, lo cual necesita un sistema o un equipo implementador detrás que tenga claro cuáles son las reglas del juego. Ya vamos a ver cómo se hace eso. Pero hay dos maneras de entrar a sistemas colaborativos. O vas de a poco flexibilizando el sistema jerárquico con acciones o con iniciativas que permitan fomentar la colaboración. Vuelvo al ejemplo, como pueden ser las COPs, ¿vale? Y vas generando de a poco cambios en el espacio, ya vamos a hablar, en las reglas del juego o en las tecnologías sociales que hablamos, que es como el telar que vamos a colocar para que las conversaciones fluyan colaborativamente. Por ejemplo, las COPs es un telar, donde se definen ciertas reglas que permitan que la gente empiece a desarrollar conocimiento, empiece a generar un valor social y empiece a generar lo que llamamos un valor de uso, ciertos productos que le sirvan al resto colaborativamente. ¿Vale? Entonces, esos telares es importante identificar. Si lo vamos a colocar rápidamente, lo cual necesita detrás poner a un coach que lo esté ejercitando y lo todos poniendo en el gimnasio, o lo hacemos secuencialmente. La lógica debería ser, en estructuras muy jerarquizadas, hacerlo secuencialmente, porque si no esto puede ser un caos. Imagínense que alguien viene aquí y dice, ahora se acabaron los jefes, se acabaron la estructura, vamos a tener equipos de trabajo, aquí todos vamos a opinar, etc. Imagínense. Bueno, esto pasa en ciertas estructuras, ya vamos a ver cómo sucede. ¿Está ahí claro? Entre la jerarquía y la colaboración y lo que caracteriza uno y a otro.
características clave de los sistemas de articulación. Vamos a hablar de sistemas de articulación como si fueran sistemas de gestión, ¿vale? Y aquí hay cuatro elementos clave. Después vamos a hablar cómo se implementa. ¿Cuáles son los cuatro elementos clave? Los roles, ya les dije, no todas las personas somos iguales. Vamos a ver qué roles hay. Ahí hemos hecho algunos análisis de DGR hace mucho tiempo y han salido un par de roles. Los tipos de estructura que tenemos, ¿vale? ¿Qué pasa con los círculos, los triángulos? Vamos a ver, y no es menor porque eso pasa en la biología. Los estilos de gestión, no es lo mismo una gestión centralizada que distribuida, y vamos a ver que no hay nada muy centralizado y no hay nada muy distribuido. Lo distribuido está muy asociado a la colaboración y lo centralizado muy asociado a la jerarquía. Y por último, las prácticas, los modelos de gestión, de los modelos de toma de decisión. Vamos con el primero, roles. Aquí hemos aplicado la lógica. Resulta que hemos identificado 6 tipos de roles y lo hemos juntado en pareja porque se parecen, todos tenemos combinación. Entonces, un rol importante dentro de los procesos de articulación es el del articulador-articuladora, o la araña, ¿vale? Es la persona que está sigilosa, tejiendo conversaciones, juntando a personas, etc. Entre más invisible es en un sistema colaborativo, mejor, porque deja ser, distribuye. Entre más centro de mesa es que está centralizando y está acaparando el poder, le vamos a llamar eso el lado B. Más jerarquía hace, ¿vale? Es decir, este rol puede tener dos formas. ¿Ya? El colaborativo deja ser, coloca el telar necesario para que la gente converse y si hay crisis, entra la arañita, resuelve, desata nudos, etc. ¿Vale? En cambio, centralizado, si hay crisis, ¿dónde están? ¿Qué hace la araña? Viene y pica. ¿Vale? Entonces, un rol es la araña. ¿Ya? Otro rol es el del león a la leona. ¿Qué rol es ese? ¿Ah? Líder, ahí lo dice. Líder, ella o él. Desde el punto de vista colaborativo, alguien que inspira, que da energía, que está ahí, no aparece. Y desde el punto de vista jerárquico, sería alguien que está arriba, dirigiendo, diciéndole al resto, para allá vamos a ir. Ojo que son distintos roles, articular que liderar, ¿vale? Liderar es dar energía, orientar, etc. Después se combinan. Ojo, todos tenemos, al final un articulador o una articuladora también es un líder o una líder, ¿vale? Hablo en género por... Entonces, todos tienen su lado A y B, ¿vale? También tenemos que identificar, en un equipo tiene que haber el rol de articulación y tiene que haber el rol de liderazgo, ¿vale? ¿Quedan claros esos dos? 4 roles más. El termino, ¿vale? ¿Quién hace el trabajo? Generalmente los líderes están ahí gastando tiempo, energía, etc. Hay alguien que hace lo que se llama el puro, ¿vale? La hormiguita, trabajador. Para una hormiguita colaborativa, aquella que se junta con otro, ¿vale? Trabajadores se juntan, trabajan en equipo, todos llevan el peso, etc. Cuando centraliza alguien que dice yo hago todo y le cuento a todo el mundo que yo hago todo, ¿vale? Eso sería como el otro extremo, en un sistema más de centralización, etc. Y el del... ahí tenemos el oso, la osa, ¿vale? Generalmente lo asociamos a su lado B, el perezoso, la perezosa. Pero resulta que le llamamos el rol de los reflexivos, los estrategas, ¿vale? Son aquellas personas que se han dado cuenta en organizaciones, personas que no les gusta ir muchas reuniones, no me vengan a decir que tengo que hacer todo esto, pero están pensando, están observando, y cuando van a una reunión, cuando están a un lado, levantan la mano, dicen 2 o 3 cosas, resulta que han cambiado la visión de lo que tenía el grupo, ¿vale? Necesitamos de esas personas, ¿vale? No porque alguien esté ahí, no diga, no sea menos activo, no sea hormiga, o no sea alguien que está ahí desarrollando, no es importante. Necesitamos esas personas que están masticando, que están reflexionando, etc. ¿Vale? Obviamente que en un sistema, el lado B de estas personas sería que no utilizaran su talento, sino que fueran presos. Generalmente los sistemas que van perdiendo su orientación en el proceso, hay gente que se vuelve preso. O sea, nosotros hacemos unos mapas organizacionales y hay gente que aparece de repente siendo... muy líder, etcétera, hormigas, jugamos con todo esto, combinaciones, de repente aparecen en espacio de confianza lejano y dicen, me he transformado en una osa, un oso perezoso, porque ya he perdido la energía o la ¿cómo se dice? la capacidad de creer en el proyecto, entusiasmarme, etcétera. Entonces, es importante estos mapas, siempre estamos preguntando cada cierto tiempo, haciendo mapas organizacionales, en qué rol te sientes, en el lado A, en el lado B, en qué grado de confianza estás en relación al propósito de la organización, etc. Y por último, hay 2 roles claves también, que son importantes, el de la abeja, ¿vale?
En el rol positivo son aquellas personas que polinizan, traen ideas, las llevan, las combinan con otra idea, son una fuente de innovación, ¿vale? El lado B de una hormiguita sería que llevar información, de una abeja, que llevar información que no es, ¿vale? Generar el ruido en el sistema, etc. ¿Vale? Y después está lo que nosotros llamamos los cuidadores, los astutos, los zorros, ¿vale? Aquellas personas, en una empresa privada, quien sabe dónde está el cliente, el dinero, etc. Pero también sabe cuándo van a venir a hacer daño, sabe dónde están los recursos, etc. ¿Vale? Son importantes esos roles. ¿Ya? Ahora, estos seis roles uno los debería tener en un equipo de trabajo, ¿vale? Un equipo colaborativo. Si no, no funciona. Imagínense solo hormiga o solo leones. Esto sería el caos absoluto. ¿Ya? ¿Se entiende la diversidad? Esto es un juego teórico desde el punto de vista de entender que en un jardín colaborativo, en una organización colaborativa, necesitamos una diversidad de actores, que todos colaboren de distinta manera. Y lo importante es cómo la organización, cómo las personas de la organización se reconocen en esos roles y se articulan desde esos roles. Yo a veces le pido a alguien que sea líder y en realidad le gusta ser hormiga. Comúnmente pasa. Al final, no funciona. O alguien que reflexione y resulta que lo que le gusta es liderar. Bueno, insisto que hay combinación. Nosotros hacemos un juego. ¿En qué combinación de roles usted se encuentra? Y salen unas cosas impresionantes. ¿Vale? ¿Uno es lógico? Bueno, ¿quedó claro eso, los roles? Pasamos a estructuras organizacionales. Tenemos dos tipos de estructuras: las jerárquicas, ya hablamos, y las colaborativas. Las jerárquicas generalmente las entendemos como triángulos verticales. Ponemos un triángulo arriba, abajo, 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 tenemos un organigrama, una estructura, ¿vale? Como la que tenemos a mano derecha. Y las estructuras colaborativas, y esto se basa en la biología, son círculos, aunque ustedes no lo crean, cuando empezamos a colaborar, imaginariamente se hacen círculos donde hay triangulaciones adentro, es decir, triangulan conversaciones. ¿Se han dado cuenta? Si nos ponemos un círculo y tiramos una lana para cada conversación, ¿se arman triángulos internamente? Bueno, lo mismo pasa. Es decir, cuando tenemos triángulos horizontales de comunicación, ¿vale?, equilibrados en el respeto, en la aceptación, empieza a aparecer la circularidad. Por eso hablamos que en la colaboración, en vez de hacer reuniones en mesas cuadradas, lo hacemos en círculo, sin nada al medio. ¿Vale? Es una forma de cambiar la estructura en el espacio de colaboración. Hay maneras de entrenar, como cuando vamos a entrenar y nos ponen a correr en una máquina, en una bicicleta, etc. Una manera de entrenar la colaboración es quitemos mesas y pongamos círculos de conversación, porque nos vemos todos igual, igual. No como ahora, y yo me siento un poco triangulando, ¿no?, horizontalmente, es un formato. ¿Vale? Entonces, esto de la estructura es clave, ¿vale? Existen estructuras donde nos comunicamos entre dos personas, donde empezamos a triangular y donde aparece la circularidad, ¿vale? Nosotros hacemos un juego donde esto se ve claramente, y sobre todo cuando las personas se aceptan de igual a igual. Nosotros hacemos un juego, una dinámica, que le decimos a la gente con quién le gustaría estar y estar en equilibrio triangulando, y aparece la circularidad, etc. Esto no lo invento yo, son estudios biológicos y tienen que ver con las células, cómo se mueven, cuando colaboran, cuando se conectan, etc. ¿Vale? Ustedes han visto que las células son circulares y están como cuando se unen triangulando, etc. ¿Vale? Toda una línea. Pero nosotros, como nos encantan los triángulos verticales, los dimos vuelta. Entonces las comunicaciones son de arriba abajo, etc. Entonces esas son estructuras. Lo importante es cómo generamos circularidad. A pesar de que tengamos un dibujo, yo digo, lo mismo que decía Jesús, no es malo tener un dibujo donde vemos el mapa, quién está arriba o abajo, pero otra cosa es cómo funciona la organización, ¿vale? Informalmente o formalmente, si circula o no circula, ¿vale? Si existe colaboración, ¿ya? A mí siempre las COPs, volviendo a lo que ustedes trabajan acá, las comunidades de práctica, siempre me imagino círculos, ¿vale? Y están en círculo, no sé si es así. ¿Quiénes practican COPs por aquí o alguien por allá? ¿Circulan o no? Incluso se desperdigan. Exacto. Esto es como el... Sí, no es bien un círculo, sino que... ¿Sabe? Mientras no sea un hoyo negro, black hole, ¿cómo es? Exacto. Bueno, vamos a estructuras o estilos de gestión. Hay tres claros, y esto es sacado de la práctica. Vale, les vamos a contar. Existe el típico, cuando algo es pequeño, de alguien que está a la cabeza y tiene un montón de gente abajo que colabora. Si hacemos el corte, yo soy ingeniero, ¿vale? Ahí, estructurado. Si hago un corte así, lo vamos a ver como vemos un organigrama. Si lo vemos desde arriba, resulta que nada es centralizado absoluto, sino que es semicentralizado. Y hay alguien al medio, que al final quien decide todas las conversaciones, pero deja que el resto converse.
¿Vale? Eso sería lo que generalmente encontramos, es decir, existe capacidad de colaboración, pero hay alguien que toma decisiones. ¿Vale? Si se dan cuenta que si el del medio desaparece, la estructura se rompe. Por ejemplo, una empresa privada, si fuera el quien firma los cheques, va al banco, decide la estrategia, etc., de la noche a la mañana lo atropellan, desaparece la organización, porque está centralizando todo. ¿Vale? Eso se llama estructura centralizada, pero como no hay centralizada absoluta, llamamos estructura jerárquico semi-centralizada. ¿Vale? ¿Se entiende? Sí, le reportan, pero esta persona deja que el resto converse. Lo típico lo podemos ver así, normal, como un organigrama, lo podemos ver desde arriba. Esta es cuando ya la cosa se crece, ¿sí? La organización creció, por lo tanto, ahora la persona no puede ver finanzas, recursos humanos, operaciones, procesos, todo junto, sino que esto creció, por lo tanto, ya tengo un encargado de recursos humanos, un encargado de servicio al cliente o al usuario, etcétera, de calidad. Entonces, esta cosa crece, se ramifica. Creo que todos lo conocemos y visto desde arriba, así, ¿vale? Existe un nivel central, existe un segundo nivel descentralizado, ¿vale? Y existen las personas que están alrededor, y en general, esto pasa en las organizaciones, todos conversan con todos, ¿vale? Pero existe una estructura. ¿Estamos claros? Esto es lo que pasa en la vida real. Aquí no hemos inventado nada, sino que hemos dibujado lo que nos han contado. Y esta es la más rara, ¿vale? No es distribuida total. No conocemos organizaciones del sector público que funcionan así. Sí, en la parte informal ya vamos a ver que sí, pero sí desde el punto de vista más privado o del tercer sector, ¿vale? Existen equipos de trabajo, aquí se eliminan las cabezas, los jefes, ya vamos a hablar, se elimina la estructura y lo que aparece en equipo de trabajo por tema, un equipo encargado del tema comercial, otro de producción, otro de cliente, otro de calidad, etcétera. Y cada equipo elige su líder, ¿vale? Y resulta que los líderes se juntan entre ellos, ¿ya? Pero cuando lo vemos de lado, es como eso, ¿vale? Hay un círculo central donde se juntan estos líderes que son elegidos en cada uno de los equipos, ¿ya? Rotan, la teoría dice que deberían rotar cada 6 meses para no incrustarse ahí en el qué es lo que pasa después, ¿vale? A pesar de tener estructuras colaborativas, tienden a ser jerárquicas. Vale, como tú lo haces también, quédate ahí, sigue siendo nuestro líder. Lo cual implica que no estamos asumiendo roles, no estamos rotando, etc. Entonces, pero las conversaciones, si ven, no se dan distribuidamente entre todos, existe ya una cosa más distinta a lo anterior. ¿Vale? Esto pasa con algunas organizaciones con las cuales hemos estado colaborando y trabajando. ¿Ya? Es decir, esto es lo que más nos podemos acercar a la colaboración desde el punto de vista presencial. Es decir, tener equipos de trabajo, se eliminan cabezas, etc. Todos deciden la planificación, no como en el caso de acá, que aquí la planificación la decide uno. Aquí la planificación la deciden el de arriba y los que están en el segundo nivel. Aquí la planificación la deciden todos. ¿Vale? Y después los líderes se juntan para hacer seguimiento operativo a las cosas. ¿Se entendió el modelo? Y funciona como una estrella. ¿Vale? Lo que sí hay un articulador, lo que hablábamos por ejemplo en la COPS, el moderador. Sin el articulador, sin la arañita, esto no funciona. Es claro, porque es quien cuida las conversaciones, coloca el telar, las tecnologías sociales para conversar, ¿vale? Está cuidando las relaciones entre las personas, etc. ¿Ya? Ahora, pasar de esto a esto, como les decía, hemos visto casos abruptos. De la noche a la mañana pasan a esto, ¿vale? Lo cual necesita un equipo de gestión de implementación detrás, con todo un gimnasio y una... Ahora, la idea es ir pasando de a poco, ¿vale? Lo que se da, lo que hablábamos recién con Jesús, se mantiene la estructura, pero aparecen personas dentro de la jerarquía que dicen, bueno, formemos equipos de trabajo y empecemos a funcionar. Entonces, esto se puede ir implementando a poco, secuencialmente, con algunas prácticas, con algunas áreas de trabajo, con algunos temas específicos, ¿vale? Para llegar en algún futuro a esto. Que esto funciona, funciona. Y que da resultados productivos, etc. ¿Quién tiene los mismos problemas que la estructura acá? Sí. La única diferencia que hay, que cuando a alguien le preguntan aquí, ¿usted le gusta trabajar en esta organización? Dice, si lleva 5 años, dice, me quiero cambiar. Si lleva 1 año, bueno, estoy aprendiendo. Si está al inicio, sí, tengo ilusión, porque voy a... Si lleva 3 años, bueno, me va a quedar un tiempo más.
En estas estructuras, cuando a alguien le preguntan ahí, ¿usted se cambiaría de trabajo, de organización? No, estoy feliz donde estoy. ¿Vale? Se notaría cierto conformismo ahí, pero no es en términos de confort, es en términos de que la persona tiene autonomía, decide sus horarios, tiene un equipo de trabajo, las evaluaciones no las hace un jefe. Aquí las evaluaciones personales las hacen los que tenemos aquí arriba. Aquí hacen evaluaciones de 360 grados, ¿ustedes las conocen? Aplican técnicas de teatro, ¿vale? Y se evalúan en 360 grados. Es decir, la evaluación tiene que ver con lo que dicen mis compañeros o compañeras de trabajo de mí. ¿Vale? En resumen. ¿Ya? Juegan roleplay, es decir, hacen roleplay. Aplican un montón de técnicas lúdicas. Acuérdense que la colaboración necesita lúdica. Si hiciéramos una evaluación de trabajo colaborativa así a la usanza, bueno, tú evalúa, ¿no? Ya no tiene sentido. ¿Ya? Entonces aquí hay práctica. ¿Se entendió esta parte? Y por último, las prácticas en los modelos de toma de decisión. Esto es clave. Esto pasa en estructuras colaborativas que aplican prácticas jerárquicas y en estructuras muy jerárquicas que aplican prácticas colaborativas. Esto da lo mismo. Resulta que cuando tenemos que tomar una decisión con nuestro equipo, podemos actuar jerárquicamente. Yo vengo y le digo a la gente lo que tiene que hacer. He hecho la planificación este fin de semana en mi casa, me la traigo, la pongo en un PowerPoint. Señores, esto es lo que vamos a hacer el 2016. Se acabó. Vale. Es un estilo de práctica gestión. Segundo estilo. Bueno, igual trabajé el fin de semana, pero me voy a dar estas dos semanas para conversar con cada uno y hago el logro. O sea, alguien me dice, ponle un poquito más de naranjo. Aquí ponerle un 3, poner un poco más de verde. Hacemos un consenso, hago la reunión, conversamos, todos opinan, pero bueno, más o menos está lo que hice el fin de semana, por lobby, consenso. ¿Vale? Y la tercera es la colaborativa. Es decir, partamos no desde cero, hay un par de preguntas, tenemos que hacer la planificación, a lo mejor trabajamos un par de preguntas, un grupo, el articulador, la articuladora, etc. Y nos ponemos a trabajar con distintas técnicas, workshop, esto, lo otro, si no los conocen, en que por equipos de mesa, trabajo, hacemos una planificación, etc. Generalmente cuando se hace colaborativo, después se puede aplicar la jerarquía para hacer seguimiento. Colaborativamente todos diseñamos la planificación, pero ya después, jerárquicamente, se hace un seguimiento una vez a la semana o se puede ir combinando. El punto es de dónde iniciamos. ¿Es malo un sistema o es bueno el otro? Depende de las circunstancias. ¿Vale? Pero son tres prácticas que nosotros utilizamos generalmente cuando hacemos gestión. Que algunos son más de un lado, más del otro, del medio, depende de los estilos. ¿Ya? En lo colaborativo, ¿qué pasa? Que todos nos sentimos parte, dueño, y hasta celebramos el sacar la planificación, el cumplirla, desarrollar. En el jerárquico, ¿vale? Es lo que tenemos que hacer. Es más aburrido, lo único que está contento es que la hizo. ¿Ya? Esto también hacemos dinámicas, cuando la gente colabora de una manera, cuando funciona jerárquicamente, los estados de ánimo son distintos. Y obviamente que los estados de ánimo, y esto tiene que ver con el diseño organizacional, la colaboración implica otros estados de ánimo, implicación de las personas. Esto es un dato en eso. ¿Se entienden entonces estos cuatro elementos que hablamos acá? ¿Vale? Se ve acá cómo triangula cuando está en círculo y están las conversaciones y ahí están dibujándose. Cómo van triangulando, que era lo que hablamos en la estructura. Bueno, y para terminar, que no sé cuánto tiempo me queda. ¿Cuánto es Jesús? 5 minutos, 5 días. Vale. Esto es clave, la estética. La estética la asociamos a una palabra que tiene que ver con, en una obra de teatro tiene que haber una estética, tiene que haber un buen diálogo, tiene que haber una buena escenografía, tienen que haber buenos vestuarios. Tiene que haber gente con presencia, hay una estética. Lo mismo que generalmente nos gusta que las cosas sean estéticas, que sean bonitas, que estén equilibradas. ¿No es cierto? Un jardín estético, algo cuando ya no está estético nos genera rechazo, no nos gusta. Entonces, ¿por qué hablamos de la estética de la articulación, la estética de tejer redes, la estética de las organizaciones? Porque esta estética tiene que ver con tres puntos. Y esto es lo más clave de todo. El resto de lo que yo les estaba hablando era parte de la experiencia, lo que hemos visto, pero esto es muy clave cuando estamos diseñando organizaciones, y aquí pueden ser que diseñemos organizaciones jerárquicas o colaborativas. Esto corre para los dos tipos de estructuras, pero estamos hablando de una estética que tiene tres ámbitos clave. ¿Vale? El ámbito más clave de todos tiene que ver con las personas, los participantes y las reglas del juego que se establece. ¿Vale? Ya vamos a ver. ¿Qué hablamos de reglas del juego? No es lo mismo tener reglas del juego para colaborar
quien crea que la colaboración es un hipismo, que es de los hippies, totalmente equivocado. Tiene tantas reglas del juego como podemos tener en estructuras jerárquicas, ¿vale? Lo que pasa es que las reglas del juego cambian. Y ahora les voy a contar reglas del juego de organizaciones que funcionan colaborativas. Por lo tanto, un tema central, central, y para mí el más importante de los tres, y creo que Jesús, tú también lo compartes por ahí en el blog, es el tema de las personas y las definiciones que logran, el marco. Esa regla del juego, vamos a decir, es el marco de acción en el cual nos vamos a mover. Segundo, está el espacio. No es lo mismo tener espacios virtuales o presenciales. Virtuales cuando tenemos espacio como el WhatsApp, ¿vale? O como para conversar. Todos tenemos hoy día espacios virtuales donde nos relacionamos en el trabajo, pero también tenemos espacios presenciales. Hay espacios que invitan a la colaboración y hay otros espacios que invitan a la jerarquía, ¿vale? Hoy día cada vez más, ya vamos a hablar de casos, hay grandes empresas como el BBVA, Cepsa o Repsol que han invertido unos dinero en estructuras colaborativas, construyendo edificios, etcétera, de última generación, con unos diseños espectaculares, buscando la colaboración desde el espacio. Pero las reglas del juego siguen siendo igual. Como dice por ahí, el maquillaje es bien bonito, ¿vale? No es lo mismo tener oficinas cerradas, etcétera, espacios abiertos. Ahora, ojo con los espacios, Jesús lo decía por ahí, podemos estar trabajando tú y yo en un coworking al frente y ni hablar, ¿vale? Estamos ahí sentados con nuestra música, preocupados cada uno. Entonces el espacio también necesita animación, ¿vale? Necesita fomentar la colaboración, no solamente que sea efímero, blanco, etcétera. Y por último, las tecnologías sociales, ¿vale? Estos son como el telar, yo les estaba diciendo. Las tecnologías sociales hacen que la unión, la de las reglas del juego con el espacio. Una tecnología social podría ser la COPS. COPS es una metodología que tiene su forma de ser y que lleva adelante una forma de colaborar, ¿vale? Google Work, los que lo conocen, que todo este tema de documentos en la web, etcétera, es otra tecnología social virtual. Las COPS pueden ser más presencial. Esta sala es una tecnología social. No es lo mismo que esté en círculo a que estemos así. Fomenta una manera de conversar que otra, ¿vale? ¿Se entiende? Las tecnologías sociales se definen como cualquier artilugio virtual o presencial que empodera a las personas para que estén juntas, ¿vale? De alguna manera, más colaborativa o más jerárquica, ¿ya? Entonces, vamos a los últimos minutos para ver ejemplos, sobre todo desde el punto de vista de la colaboración. ¿Qué pasa con la regla del juego? ¿Qué son los participantes? Las reglas del juego son quienes definen un sistema de articulación en base, ya lo dijimos, regla del juego, consensuadas por todos y todas. En un sistema colaborativo, y esto es una práctica que utilizan las empresas, primero todos decidimos, el 80%, no el 50 más 1 como está ahora la discusión, sino para no tener el problema que hay ahora, el 80% más 1 de las personas que están en la organización, es decir, la propiedad o los dueños o lo que sea, y más los que trabajan, definen en un sistema colaborativo que van a funcionar con esas reglas del juego. ¿Y por qué el 80 más 1? ¿Alguien conoce la regla Pareto o la campana de Gauss? Porque si tenemos un 10% muy entusiasmado, un 10% no entusiasmado, que sea lo que menos nos tenemos que preocupar. Porque esto requiere tanta energía, porque educacionalmente el sistema está hecho para que funcionemos al revés, ¿vale? En reglas del juego, la regla del juego no colaborativa, más jerarquía, ya las conocemos, ¿vale? Sindicatos, horas extra, fichar una hora y salir a otra hora, alguien me manda y me dice lo que tengo que hacer, etc. En este sistema son otras reglas del juego. No hay horas extra, desaparecen los sindicatos porque como todos deciden sobre todo, ¿vale? Y con el 80 más 1, ¿vale? Cada equipo de trabajo define su horario en coordinación con los otros, todos planifican y la planificación se aprueba por el 80 más 1, etc. ¿Vale? La regla del juego cambia. Hay reglas del juego para la colaboración. Si no el 80 más 1, mejor no. Si no, está condenado a ir al otro lado, porque es tan fuerte nuestro ADN que nos modificaron que tendemos a ir hacia allá. Y así todo, hay organizaciones que tienen montones de problemas con el tema de generar un sistema colaborativo. Porque se pueden amarrar esos 10% si definen, por ejemplo, estamos con una organización que está perdiendo dinero. Entonces entre todos dijeron, bueno, nos vamos a bajar el sueldo, vamos a trabajar más horas y vamos a tener menos vacaciones. ¿Qué pasa si les dicen eso a ustedes?
Entonces un grupo de gente que levantó la mano fue donde el abogado, el juez, y tiene demanda y están pidiendo restablecer sindicato, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú dices, ¿y la colaboración? ¿El 10%? Bueno, eso pasa. Entonces, ojo, esto no es, esto es un modelo de gestión que requiere un esfuerzo distinto y una mirada distinta. Si yo terminé de hacer mi trabajo, no hay horas extras, yo les voy a ayudar al del lado que va más retrasado. ¿Vale? En los sistemas jerárquicos voy primero y llego, voy solo y llego primero. ¿Vale? Terminé, me fui. En los sistemas colaborativos vamos todos juntos, pero vamos lento, pero llegamos lejos, ¿ya? A la larga. Entonces, esto es las reglas del juego. Entonces ahí se nivelan las estructuras salariales. Esto es tener organización, sobre todo en las empresas, 80 personas, 80 sueldos distintos, se nivela, y que ojalá no haya diferencia de 2,5. Alguien podría decir, esto es una organización comunista. Vale, sí, pero funciona el sistema actual. Autoorganización de los equipos de trabajo y planificación, ¿vale? Todos participan. Desde el punto de vista de las tecnologías sociales, bueno, voy a ir al espacio. Desde el punto de vista del espacio, donde la organización y el equipo desarrollan su actividad, ejemplo, sala de reuniones para la colaboración y creatividad, infraestructura necesaria para co-crear. No es lo mismo tener una sala de reuniones con una mesa larga donde vamos a planificar, que tener una sala multiuso con mesas de trabajo, en círculo, con post-it, etc. ¿Vale? Alguien podría decir, es una niñada. No, es otra manera donde ponemos papel, la gente conversa y hay más flexibilidad en el espacio. Espacios físicos multifuncionales. No es que exista separación entre lo administrativo, lo operacional, oficina allá acá, sino que se mezclan. Por ejemplo, ahí estas empresas que yo les digo, el VBA, todas estas cosas, ¿no? Aquí me voy a quedar, generan espacios maravillosos, todos trabajando en el mismo lado. Al encargado de recursos humanos lo colocan en una mesa fija para que sepan que está ahí, pero todos se pueden instalar donde quieran, etc. ¿Vale? Pero las reglas del juego anteriores, aunque avanzan algunos en temas de flexibilizar horario, trabajar desde casa, etc. Pero al final la planificación la hacen 3 o 4, igual se logra, se hace un poco que la gente opine, pero hasta por ahí. ¿Ya? Salas para meditación, ¿sí? Silencio, ¿vale? O para ir a hablar por teléfono, todos necesitamos de repente bajar la energía, etc. ¿Sí? Eso es importante desde el punto de vista del espacio. Y lo que hablamos de las tecnologías sociales, plataformas de trabajo, es necesario para que las personas se relacionen y el sistema de articulación funcione. Plataformas de trabajo virtual, donde se comparten documentos. Si yo, lo natural que tenemos es que yo guardo mi información para que no me la saquen y la coloco ahí y le hago un backup en otro disco duro que me lo llevo a casa, por si acaso se quema la oficina o pase lo que pase o se pierde entre un virus. Entonces, documentos compartidos, ¿vale? Y que todos puedan acceder, ver transparencia, ¿vale? Metodología de planificación y gestión ágil, ¿vale? En vez de tener esos cronogramas, ¿cómo le llaman? ¿Cartagena acá? ¿Vale? Que ponemos los meses y abajo la actividad es largo. Bueno, planificación ágil. Hay metodología hoy día que tú colocas una lista de tareas por hacer, las que estamos haciendo y las que terminaron, y vamos moviendo post-it y según vamos analizando semana a semana, y son metodologías que hoy día existen y lo aplican un montón de organizaciones, y hoy día es parte de los programas de formación y educación, etc. Existe un programa que se llama Trello, que es virtual, que se puede hacer presencial, los que lo conocen, es lo mismo para organizar, pero de otra manera. Tecnologías sociales para observar y mapear conversaciones, ¿vale? Nosotros ahí en TGR usamos una cosa que es el animómetro. Antes de empezar una reunión, veamos cómo está el estado de ánimo del equipo. Entonces, todos de 0 a 100, ponemos post-it en una... Yo estoy al 80 porque hoy día vengo feliz, porque quise yo ganar el Barça, quise yo. Otro, no, vengo al 20 porque me pasó esto, tengo el crío, la cría enferma, etc. No todos tenemos los estados de ánimo, entonces muchas veces una de las cosas que hemos observado en la organización es que la gente no se relaciona, no sabe. De repente nos ha pasado en una empresa que no sabe que el compañero o la compañera se ha separado, que el otro está en un pleito matrimonial, que el otro acaba de ser padre. A veces hay conversaciones que a ustedes les parezca muy naturales que deberíamos tener, no se tienen, ¿vale? Entonces, meter tecnologías sociales que nos permitan mapear la organización, unir conversaciones, etc. El otro día, esto del animómetro, me contaba una chica, estuvo la semana pasada en Colombia, y me dice, Cristian, qué bueno que te conozco, te tengo que contar del animómetro, ¿vale? Lo están aplicando en los colegios de primaria en el Gran Buenos Aires. ¡Qué bueno! Y me dice, yo, vale, tirar una línea y preguntarle a los críos cómo vienen hoy día.
pero me dice, mira, lo más sorprendente de todo es que chicos que llevan, que son muy cerrados, a la tercera o cuarta iteración se empiezan a abrir con el grupo, ¿vale? Porque como un juego y empiezan a abrirse y a contar cómo están, que a veces son más retraídos. Entonces me dice, ha sido re genial, mira, si lo aplican los niños, las organizaciones también, ¿vale? De una manera muy fácil de escucharse. Bueno, para terminar, alguien siempre va a preguntar, bueno, ¿y la receta cuál es después de toda esta información? Mira, mucha fraternidad, ya lo hablamos, ¿vale? Es la base. Y eso tiene que ver con si nos aceptamos, si nos aceptamos que nos equivocamos, si nos aceptamos que el otro, ok, no está de acuerdo con nosotros, pero aceptamos que lo reconocemos como legítimo. Otra cosa es que lleguemos a un consenso. Yo puedo tener una diferencia contigo, pero otra cosa es que nos sentemos a conversar y lleguemos a un acuerdo. A lo mejor nuestro acuerdo es, mira, tú trabajas aquí, yo acá, nos sonreímos, 6 meses más conversamos, nos tomamos un café a la semana, pero le hacemos grato el ambiente a los demás, porque si nosotros generamos una fisura, aunque tú no lo creas, empezamos a generar fisura. Mi país es famoso por los terremotos. Yo siempre digo, las casas no se caen y los edificios no se caen porque viene uno fuerte, porque han venido 3 o 4 allá cada mes por medio, hay un 6 y algo, y una vez al año, 2 veces al año un 7 y algo, y cada 2 años un 8, y cada 25 un 9. Y así nos vamos, ¿vale? Entonces, las cosas no se caen, lo mismo las organizaciones, no se caen porque tengan una crisis puntual, es porque la acumulación de negaciones, la falta de fraternidad. Segundo tema, integrar espacios lúdicos de escucha empática. Esto es una gran palabra, ¿vale? Pero en el fondo, generar espacios donde nos escuchemos, nos observemos, generemos escucha activa, donde colaboremos, etc. Y lo tercero, esto a la empresa le encantan las metas, cuánto vamos a vender, cuánto estamos produciendo, a cuántos atendimos, etc. Y nos preguntaba cuán felices somos, cuán bien nos llevamos, cuán, etc. Es decir, el valor relacional no lo cultivamos mucho en la organización, a lo mismo si son jerárquicas o colaborativas. Nos dedicamos mucho a cuánto conocimiento hemos generado, cuánto dinero, cuánto nos hemos gastado, cuánto hemos generado, depende si es una repartición pública o una entidad privada. Pero ¿cuán felices somos? Ahora, ¿cómo medimos eso y es hippie medirlo o no? No, al final tiene que ver con el capital social de la organización. Eso. Preguntas.